Ciertamente te amemos y dignamente celebremos tu santo nombre por Cristo nuestro Señor. Amén. Todos ahora recordemos la ley de Dios que está en los 10 mandamientos, mientras le pedimos a Dios misericordia para que nos ayude a guardar y seguir sus mandamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador. Dios habló estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Señor, ten misericordia de nosotros, bendiga nuestros corazones, para guardar esta ley. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás delante de ellas ni les darás culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Señor, ten misericordia de nosotros, y de nuestros corazones, guardar esta ley. Acuérdate del día de descanso para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es el día de descanso del Señor tu Dios. En él no harás obra ninguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y en el día séptimo reposó, por tanto el Señor bendijo el día séptimo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Señor, ten misericordia de nosotros y bendiga nuestros corazones a guardar esta ley. No matarás. Señor, ten misericordia de nosotros y bendiga nuestros corazones a guardar esta ley. No cometerás adulterio. De la muerte y nos abriste la puerta de la vida eterna, suplicámoste humildemente que, así como por medio de tu gracia especial nos inspiras buenos deseos, así también con tu continuo auxilio podamos llevarlos a debido efecto. Mediante Jesucristo nuestro Señor, que contigo y el Espíritu Santo es siempre un solo Dios,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, ahora leeré para ustedes la epístola del día que encontramos en la carta de los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 7. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 1 al 7. Capítulo 3, perdón, capítulo 3, versículo 1 al 7. Leo para ustedes la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Coloquémonos de pie para cantar el himno Santa Biblia.
acciones y de nuestros pecados, porque nosotros necesitamos la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo, el consejo de Dios a través de su palabra para llevar una vida no solamente agradable a Dios, sino una vida edificante para otros y para nosotros mismos. Porque fuera de Dios, nuestras vidas terminan siendo caóticas y terminan siendo autodestructivas y dañinas para las personas que están alrededor de nosotros, no edificantes. Entonces, hermanos, es importante, es cierto, que dispongamos nuestra mente en esta mañana. ¿Por qué? Porque siempre estamos acá reunidos para contarles buenas noticias, para contarles el Evangelio. El Evangelio es eso, buenas noticias. Y hoy queremos recordar de una manera muy especial una muy buena noticia, y es que un día Jesucristo resucitó. Y esa es una muy buena noticia para ti y para mí. Es una buena noticia porque eso te demuestra algo. Te demuestra que Dios recibió el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario por ti. Te demuestra que Dios, en efecto, te ha recibido en Cristo y te ha perdonado. Te demuestra que Dios, en Cristo, venció la muerte y te ha librado de los efectos de la muerte sobre tu vida. En Cristo tenemos vida eterna. Esa es una muy buena noticia. ¿Saben algo? Hoy sufrimos quebrantos de salud, hoy sufrimos cansancio, hoy envejecemos, perdemos nuestras fuerzas, pero un día el Señor nos va a glorificar y un día nosotros vamos a gozar de todos los efectos del Evangelio, de todas las garantías que Cristo compró con su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. ¿Qué es triste? Que muchas veces nosotros no creemos estas buenas noticias. ¿Qué es triste? Que muchas veces nosotros vivimos y actuamos como si Jesucristo no hubiese resucitado. Nos olvidamos que en efecto Jesús resucitó, que Jesús ascendió en gloria y que Cristo Jesús está reinando en gloria en la diestra del Padre. Nos olvidamos de eso. Entonces hoy vamos a tratar del capítulo 20 del
pareciera que Jesús y que la resurrección de Jesús no hubiese transformado nuestras vidas. Aquí se está diciendo que el discípulo, o sea, Juan, creyó. Pero ¿cómo? ¿Hasta ahora está creyendo? Sí. Porque, ¿saben? Nosotros somos así, duros de corazón. Dios ha venido a nuestro encuentro. Dios nos está hablando con misericordia. Dios nos está llamando con lazos de amor para salvarnos, para darnos la mejor vida posible, que es la vida cristiana, disfrutando del gozo, de la paz, de la dirección, del cuidado, de la protección de Dios en Cristo. Y nosotros aún nos hacemos los necios, lo que no es con nosotros. Entonces, no somos diferentes a los primeros discípulos. Miren, ¿en verdad creemos que Jesús resucitó? ¿Usted cree que Jesucristo resucitó? Porque muchas veces nosotros vivimos deprimidos, como si Jesús no hubiese resucitado. Muchas veces nosotros vivimos ansiosos y hasta depresivos, como si Jesús no viviera, como si Jesús no estuviera reinando en gloria, como si tú no vieras las maravillas de Dios sobre tu vida. ¿Cada día no es una muestra de la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida? Es así, pero vivimos como si no ocurriera nada, o como si Jesús no hubiese resucitado. Muchas veces vivimos y actuamos como si no tuviéramos comprensión de la gloria que nos ha sido revelada por Dios en el Evangelio y por medio de sus obras de salvación en la historia y en nuestra historia. Dios no solamente ha actuado en la historia, como nosotros hoy lo estamos viendo, que Cristo ciertamente se hizo hombre, que Cristo vino a este mundo y caminó entre nosotros, que Cristo hizo maravillas, prodigios, milagros, que Cristo enseñó la verdad de Dios y se reveló a sí mismo como la verdad de Dios. A tal punto, mis queridos hermanos, que Jesús dividió la historia en dos. Hoy nosotros hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Ningún hombre ha dividido la historia en Dios en dos, solamente Jesús. Pero nosotros nos olvidamos de eso. ¿Y saben algo? También nos olvidamos de la obra de Dios en nuestra propia historia. También nos olvidamos de la obra de Dios en nuestra propia vida. Nos olvidamos que Dios ha venido a nosotros con misericordia y con compasión a hablarnos a cada uno de nosotros. Que el hecho de que hoy estemos aquí sentados escuchando la palabra de Dios no es casualidad. Es obra de la providencia divina. Que el hecho de que usted tenga una Biblia en su mano hoy, en castellano, es un milagro de Dios. ¿Saben ustedes cuánto persiguió el Imperio Romano la Biblia para destruirla? ¿Cuánto han hecho los hombres para destruir y acabar la Biblia? Y saben, es el libro más impreso y más leído en la historia. Entonces, Dios ha venido a nuestra propia historia y nos olvidamos de eso. Al punto que nosotros podemos decir en nuestra propia vida, un momento en el que fuimos antes de Cristo, cuando Cristo nos llamó. La pregunta es, ¿Jesús te ha llamado a ti? ¿Jesús te está llamando a ti? Espero que sí. Espero que Dios en esta mañana esté hablando a tu corazón, aunque seas un niño, aunque seas un joven. Dios habla a la vida de todos nosotros. Y no hay mayor gracia, mayor bendición que Dios nos llame a una edad temprana. Hoy conmemoramos y celebramos de una manera especial la Pascua de la Resurrección. Sin embargo, muchos de nosotros vivimos
María Magdalena. Observamos un corazón que ama a Jesús, al Señor Jesucristo, entrañablemente. ¿Amas tú a Jesús? ¿Estás procurando crecer en amor por Cristo? Esto que estamos hablando es muy serio, porque lo adoramos, porque lo amamos, lo seguimos porque lo amamos, lo obedecemos porque lo amamos. Vamos a leer el verso 1 y 2. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué es lo primero que nos informa el apóstol Juan en este texto? Nos está diciendo que María Magdalena fue la primera. Mire, María Magdalena fue la última al pie de la cruz y fue la primera al sepulcro. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra el inmenso amor de Cristo por nosotros. Nos muestra que el cuidado de Cristo por nosotros. Y nos muestra el amor que tenía María Magdalena por su Señor. Ella no tuvo temor de ser acusada de ser cristiana. Ella no tuvo temor de seguir a Cristo con su cruz y estar al pie de la cruz. Y ella tuvo una gran preocupación en su corazón de ir muy temprano al sepulcro a asegurarse que todas las cosas estuvieran bien. Ella no tenía claridad de lo que estaba ocurriendo, pero hay algo que observamos en María Magdalena. Observamos un corazón rebosante de amor por Jesucristo. Y esto debería decirnos mucho. ¿Saben por qué? Porque a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida lo que Cristo vino a hacer por nosotros. ¿Qué nos dice el Evangelio sobre María Magdalena? El Evangelio nos dice
lo que Dios estaba permitiendo que ocurriera, que era la crucifixión, aún los dos tenían luchas con incredulidad y estaban buscando certeza. Y Dios está haciendo muchas cosas en tu vida y en mi vida para traer certeza a nuestros corazones. Ve, si hay algo importante para un cristiano, es el testimonio de la resurrección. ¿Quiénes fueron los primeros y principales testigos de la resurrección? Los apóstoles. Y hago una pregunta. Los apóstoles de Jesucristo, cuando vieron a Cristo resucitado y fueron comisionados para predicar el Evangelio, ¿se vuelve a vivir una mansión? No, ¿verdad? La Escritura dice, dejándolo todo, le seguían. ¿Cierto? Dejándolo todo, le seguían. Jesús te ha llamado a ti, que estás dejando por seguir a Jesús. Otro punto. Cuando los apóstoles predicaban, todo el mundo los aplaudía y les decía, qué bien, qué bueno, siguen predicando. No, ¿verdad? Lo que nos informa el Evangelio es que cuando Pedro y Juan, curiosamente, en Hechos de los Apóstoles, comienzan a predicar el nombre de Jesús, que hicieron los primeros, los principales sacerdotes y las autoridades judías, los llevaron y los asomaron. Y dice que ellos fueron, dice que estuvieron muy felices, porque fueron hallados dignos de sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros seguimos mirando la vida de Pedro, un hombre con las inconsistencias de todos los seres humanos, pero un hombre que creció en fe y que Dios fortaleció la certeza de la resurrección en su corazón, nosotros observamos que Pedro, dejándolo todo, le sirvió. ¿Y saben algo? La Escritura no nos dice que Pedro murió plácidamente, rodeado de personas que lo querían, que lo amaban, que lo defendían, ¿cierto? Lo que nosotros sabemos es que Pedro murió crucificado de cabeza. Y él murió de esa manera porque él mantuvo el testimonio de la resurrección de Cristo. Y San Pablo lo dijo, es necesario que nosotros, que lo hemos visto resucitado, seamos testigos de la resurrección de Cristo. Pero ¿saben algo? San Pablo también sufrió azotes, persecución, pobreza, dificultades, y terminó condenado a la decapitación. Ese fue el fin del apóstol Pablo. ¿Y negó a Jesús? No, porque era imposible que él negara al Cristo que vio resucitado. Cuando a Pedro lo iban a crucificar y lo torturaban y lo perseguían y lo maltrataban, era imposible que ante tal presión Pedro negara al Cristo resucitado. Él lo vio ciertamente y él sabía que lo que él estaba predicando era verdadero. Cristo ciertamente ha resucitado. Cuando Juan fue perseguido y siendo un anciano fue exiliado a una isla inhóspita, donde mandaban a personas condenadas por cuestiones, por delitos, por crímenes, cuando Juan recibió todo eso y sufrió por Jesús, él sabía que no lo hacía en vano. Él sabía que lo hacía porque él vio a Cristo resucitado y él sabía que así como Cristo ascendió a los cielos, volverá a nuevamente. Entonces, observamos dos corazones faltos de entendimiento transformados por la evidencia de la resurrección. ¿Qué observamos en el verso 9? Dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase. No habían entendido.
no se encuentra en este mundo. Y nosotros podemos creer y confiar y sabemos que un día Él ha de venir por segunda vez. ¿Cuándo? No lo sabemos. Hay algunas señales. El Evangelio está siendo predicado a las naciones. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él volvería cuando este Evangelio fuese predicado a todas las naciones. Entonces, hermanos, es importante que nosotros nos preguntemos si nosotros estamos en el estado de estos hombres que vieron, que fueron testigos oculares de la grandeza y de las proezas de Cristo. Pedro y Juan vieron a Jesús transfigurado con Elías y Moisés a un lado. Y aquí vemos aún a Pedro y Juan dudosos, en búsqueda de certeza, porque aún no habían creído que era necesario que fuese resucitado. ¿Saben algo? Una de las primeras profecías, o de las profecías más antiguas, es la resurrección de Cristo. ¿Saben quién fue uno de los testigos o de los profetas de la resurrección? Job. Y el libro de Job es un libro que fue escrito en la época patriarcal. ¿Sí? Es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Y cuando Job estaba en la miseria absoluta, ¿qué dijo? Dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y que Él aún desecha esta mi carne, del polvo me levantará. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Tú sabes que Cristo vive realmente y lo crees? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo creyó y sirvió a Jesús y entregó su vida por causa del Evangelio? Gastó y se gastó por el Evangelio. Pedro creyó en la resurrección de Cristo. Él lo vio con sus propios ojos. Siguió a Jesús. Le sirvió. Gastó y se gastó por Jesús. ¿Crees tú realmente en Cristo resucitado? Porque esta verdad es tan grande y tan gloriosa que transforma toda la vida. Estos hombres salieron transformados de esta experiencia de incredulidad con un corazón lleno de certeza y fe. Y volvieron los discípulos a los suyos. Verso 10. Observamos que cuando Dios transforma nuestros corazones, nos mueve a compartir la fe. ¿Qué hicieron estos hombres? Fueron a los otros discípulos y dijeron: ha resucitado. Y compartieron su fe. Si verdaderamente Dios ha transformado tu vida, tú no puedes guardar la verdad del Evangelio. Tú la vas a compartir con otros. Y tú vas a querer que otros sigan a Jesucristo y obedezcan a Jesucristo. Es tu corazón uno que rebosa de amor por las misericordias manifestadas por el Padre en Cristo. De verdad, tu corazón, en tu corazón hay amor por Jesús. Se evidencia en tu vida y en tu relación con los demás y por el amor a la obra de Cristo que tú amas a Jesús. ¿Cómo es posible que muchos profesan fe en el Salvador resucitado y hacen tan poco por su Señor? ¿Cómo es posible que ante la gloria del Evangelio no nos gastemos y no gastemos, o gastemos y no nos gastemos tampoco? Nunca olvidemos que la resurrección es un hecho y que es el Cristo vivo al que servimos. ¿Entiende usted, al igual que María Magdalena, la gran misericordia que ha recibido en Cristo? Ella fue liberada. A quien mucho se le perdonó mucho, ¿cuánto te ha perdonado Dios? ¿Todo? ¿Todo? Pasado, perdonado en Cristo, en la cruz. Pecados presentes que estamos cometiendo, perdonados en la cruz de Cristo. Pecados que en los días
seas incrédulo. Cree en el Señor resucitado y exaltado en gloria. Síguele, sírvele, hágale, obedécele. Viva, vive para Él, comparte. Amén. Cerca de ti, Señor, cerca de ti, Señor. Te alabaré.
hacias un altar, te levantaré. Allí mi corazón eleve su oración más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra
son tuyas. Tuyo es el reino, oh Señor, y la altura sobre todos los que están por cabeza. Todo es tuyo, oh Señor, y de lo tuyo te damos. Ahora dispongamos un espacio para orar y llevar nuestras peticiones al Señor. Coloquémonos en actitud de oración y tengamos un espacio de oración y de peticiones al Señor. De tu pueblo, por el poder, Señor, y en nombre de tu Hijo Cristo, quien murió y resucitó por nuestra salvación. Amado Padre, guía a este tu pueblo por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar hoy reunidos y llevarte nuestras peticiones. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor y de su esposa. Guárdalos y guíalos, Padre Celestial. Guarda, Señor, también al equipo de ministros de esta tu iglesia anglicana ortodoxa. Padre, te pedimos por la vida de nuestro hermano Hugo, de nuestro hermano Samuel, por la esposa de nuestro hermano Hugo y por mi esposa, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que sufren de enfermedad, Señor. Guarda, Señor, guarda sus cuerpos, sana sus dolencias físicas, Dios Todopoderoso, y prepara su alma con tu Espíritu Santo, Señor. Amado Dios, te damos gracias por la vida de los niños de la calle Jorge Isaac. Guarda a los padres desde su juventud. Dales de tu Espíritu Santo. Confírmalos en la fe de Cristo y prepáralos para vida eterna, Señor. Te pedimos bendigas a los niños de la calle Jorge Isaac, a sus padres, Señor, y que puedan congregarse cada domingo en esta tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por los recursos que tú has dispuesto para que ellos puedan estar acá. Te damos gracias, Señor, por la vida de la familia Sierra. Señor, que tú proveas, bendigas los recursos de su mano. Te damos gracias, Señor, porque Él dispuso un vehículo para que los niños estén acá hoy presentes, Padre Celestial. Amado Dios, te pedimos por los jóvenes de esta tu iglesia, por la vida de Luisa, por la vida de Brian, de Ali, por Jason y por todos los demás jóvenes de esta tu iglesia, Padre Celestial. Te pedimos por la vida de todos los miembros de esta iglesia, por la vida de nuestro hermano Rey que vino de otro país para ser de bendición para nosotros. Te pedimos por los enfermos de la iglesia, por la vida de nuestra hermana Anais, por la vida de la madre de nuestro pastor José Ríos que hoy vino desde la otra ciudad a congregarse con nosotros, por la vida de mis padres, por la vida de la hermana Luz, Señor, por la vida de la hermana Zulay y de todos aquellos que no alcanzo a mencionar en esta oración. Escucha nuestras oraciones, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, y danos a tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, tal cual como Él nos lo prometió. Antes de morir, Señor, y al resucitar y ascender contigo a tu gloria eterna. Omnipotente y eterno Dios, que por tu santo apóstol nos has enseñado a hacer oraciones y súplicas y darte gracias por todo el género humano, pedimos de
a tu divina majestad, suplicándote que continuamente inspires a la Iglesia universal con el espíritu de verdad, unión y concordia, y que concedas a todos los que confiesan tu santo nombre que convengan en la verdad de tu santa palabra y vivan unánimes y en caridad piadosa. Asimismo, te suplicamos que de tal modo dirijas y dispongas los corazones de todas las autoridades cristianas que puedan hacer justicia con toda imparcialidad y equidad para castigo de los vicios y maldades y exaltación de tu verdadera religión y de la virtud. Da gracia, oh Padre Celestial, a todos los obispos y otros ministros para que puedan, tanto con su vida como con su doctrina, presentar al mundo tu palabra de verdad y de vida y administrar recta y debidamente tus santos sacramentos. Y a todo tu pueblo da tu gracia celestial, especialmente a esta congregación aquí presente, a fin de que con humildad de corazón y debida reverencia puedan oír y recibir tu santa palabra, sirviéndote fielmente en santidad y justicia todos los días de su vida. Y te suplicamos muy humildemente que por tu bondad, oh Señor, te dignes consolar y socorrer a todos aquellos que en esta vida transitoria se hayan angustiados, tristes, necesitados, enfermos o en cualquiera otra adversidad. Y asimismo bendecimos tu santo nombre por todos tus siervos que han partido de esta vida en tu fe y temor, suplicándote nos concedas un crecimiento continuo en tu amor y servicio, y nos des tu gracia para seguir de tal modo sus buenos ejemplos, que con ellos seamos partícipes de tu reino celestial. Concédenos esto, oh Padre, por amor de Jesucristo, nuestro solo mediador y abogado. Amén. Vosotros, los que os arrepentís sinceramente de vuestros pecados y estáis en caridad y amor con vuestro prójimo, y hacéis propósito de vivir una vida nueva, siguiendo los mandamientos de Dios y andando de aquí en adelante en sus santos caminos, acercaos acá con fe y tomad este santo sacramento para vuestro consuelo, y haced vuestra humilde confesión a Dios omnipotente, devotamente arrodillados. Omnipotente Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Hacedor de todas las cosas, Juez de todos los hombres, nosotros reconocemos y lamentamos los muchos pecados y maldades que en varias ocasiones hemos cometido gravemente, por pensamiento, palabra y obra, contra tu divina majestad, provocando muy justamente tu ira e indignación contra nosotros. Sinceramente nos arrepentimos y de todo corazón nos dolemos de todas estas nuestras culpas. Su memoria nos aflige, su peso es intolerable. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, Padre misericordiosísimo. Por amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perdónanos todo lo pasado y concede que podamos en adelante servirte y agradarte con una vida nueva para honra y gloria de tu nombre mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios omnipotente, nuestro Padre celestial, que por su gran misericordia ha prometido el perdón de los pecados de todos los que con sincero arrepentimiento y verdadera fe se conviertan en Él, tenga misericordia de vosotros, os perdone y os libre de vuestros pecados, os confirme y fortalezca en toda virtud y os conduzca a la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oíd qué palabras tan consoladoras dice Cristo nuestro Salvador a todos los que verdaderamente se convierten a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, que yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oíd también lo que dice
San Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Oíd también lo que dice San Juan: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Elevad vuestros corazones. Nos elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Gracias es digno y justo. Es verdaderamente digno, justo y de nuestro deber que en todo tiempo y en todos los lugares te demos gracias, oh Señor, Santo Padre Omnipotente, Eterno Dios. Mas principalmente estamos obligados a bendecirte por la gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, porque Él es verdadero Cordero Pascual, que se ofreció por nosotros y ha quitado los pecados del mundo, el que por su muerte ha destruido la muerte, y por su resurrección nos ha restaurado a la vida eterna. Por tanto, con ángeles y arcángeles y con toda la compañía del cielo, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre y diciendo: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria a ti, oh Señor Altísimo. Amén. Con estos tus santos dones que
come esto en memoria de que Cristo murió por ti y aliméntate de él en tu corazón por fe, con acción de gracias. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. Bebe esto en memoria de que la sangre de Cristo fue derramada por ti y sea agradecido. Por favor, nos colocamos en pie para cantar el himno Cabeza Ensangrentada.
Santo sea con vosotros y more con vosotros.